yo estuve en una ocasión. Yo considero a las parteras tradicionales mis maestras porque ellas son las que te enseñan cómo atender un parto. No solo cómo recibirlo, no solo cómo estudiarlo tal vez, sino cómo conectarte con la mujer, que es algo que en las escuelas no te enseñan. Pues una partera, aparte de atender un parto al momento del parto, pues es llevar también el control de una embarazada. Aparte de eso, también vienen cuando ya se va acercando a sus partos, que dicen que una acomodadita les ayuda mucho. El ser partera es una gran responsabilidad que llevamos. Llevo, por ejemplo, yo, en dos personas, en el bebé y en la mamá. Eso vamos a cuidar. Lo que hace uno, revisa uno, si está atravesado o está de piecito, le da uno vuelta así, ya le subo uno para arriba, la patita, la cabeza para abajo, así. Uh-huh. Cuando ya va a ser, entonces lo espera uno que ya va a ser, se siente, ya lo ayuda uno la persona, ya lo trae uno el pichito, pero cuando ya está bien arreciado, ya se toca que ya está la cabecita. La partería pues es una profesión que en realidad es muy, muy antigua. Las primeras mujeres atendían con parteras tradicionales y posterior, en estos nuevos años, se ha convertido en una carrera ya, en donde te forman, se divide en dos. Por ejemplo, en la partera tradicional te forman parteras, pero también te forman personal médico, de enfermería en general, y es las dos partes, lo tradicional y también lo profesional, y se combinan y se crea la partería profesional. Tengo una, mi amiga me llevó, no sé que usted sabe usted más, dice, sabe usted componer el bebé, dice, nos vas a acompañar, dice, me vas a enseñar, dice, para que lo miran las otras, dice. Así decía. Bueno, le dije, está bien, le dije. Y para colocar la matriz también, ya los enseñé, a ver si ya hacen ahí en el hospital, no sé. A mí me gusta más aprender de ellas, pero sin embargo estamos en un sistema en el que las ven como menos y hay profesional que estudia como más solo por tener un grado de educación. Entonces, el nivelar la balanza nos hace que ellas también tengan conocimiento de lo que como profesional en un sistema te enseñan. Bueno, yo he aprendido mucho de ellas. Sí, yo he aprendido mucho de ellas. Y dice el dicho, ¿verdad?, que hasta el día en que uno muere deja uno de aprender. Porque sabía yo atender un parto, pero no sabía yo algunas cosas que hoy ya aprendí más. Sí. Ah, yo las quiero mucho a ellas y ellas me han enseñado mucho, me apoyan. Todas las supervisoras que están, ya estoy yo allá, pues ya ellas ya me están yendo a preguntar cómo va, sí, ya están checando ahí cómo está, si todo bien. Sí, donde trabaja me llaman, ahí me siento junto con ella. Y cuando llega, pues sienta, entonces voy a revisar. Lo ayuda uno, lo ayudamos, sí. Ellas ahora ya saben cómo trabajamos y nosotros sabemos cómo trabajan ellas, y se ha hecho un equipo increíble. Cuando ellas atienden partos aquí, nosotras las digamos que las atendemos a ellas. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Tenemos un banco obstétrico, tenemos compresas calientes, tenemos medicina tradicional. ¿Qué necesita esta mujer que estás atendiendo como partera y qué es lo que yo te puedo dar? Entonces cada una de las parteras te va enseñando cómo durante todos los años han atendido partos, y lo poquito que tú puedes agarrar de ellas lo vas haciendo. Pero también viceversa, si nosotros vemos que la partera desconoce de un tema, lo vamos tratando juntas. Por ejemplo, decirles, pues está teniendo hemorragia, ¿cómo lo vamos a resolver? Yo lo hago con medicamento de oxitocina rápido, ¿no? No, yo lo hago con alguna planta, se lo coloco sublingual y ya con eso. Entonces, si vemos que es un sangrado natural propio de, con la planta lo podemos sanar.
pero si se está yendo más allá, las parteras también ya saben que podemos utilizar una alternativa de medicamento. Entonces, estos dos conocimientos se unen y hacen que las mujeres se sientan seguras. Viéndolo, yo lo aprendí viendo con mi abuela, cómo lo hacía y así lo. Yo no, a mí no me enseñaron, yo lo vi cómo trabajaba y ahí fui aprendiendo. Luego dicen que a veces las parteras no sirven. Sí, eso es lo primero que dicen. No, ¿qué? Okay. Atienden un parto, dice, y no saben. Pues porque tal vez porque no llevó uno un... O no tiene uno una profesión, pues, de un papel que lo ampare, un... Como ellos, pues, que tienen sus diplomados según que se preparan, ¿no? Los ven, pues, como una persona ignorante. Dirá, ¿dónde fue a aprender? ¿O dónde, en qué escuela la enseñaron? Nosotros hemos tenido la práctica. Ellas tienen años de experiencia y a ellas las han excluido de decir, pues, es que no tienes una educación, no puedes trabajar, porque estás atendiendo partos y ya hay médicos y ya hay hospital. Y las han rezagado e inclusive violentado sus derechos como parteras. Y a nosotros nos ha tocado verlo como partera profesional. También me han rezagado, también me han dicho, no, si no eres médico no puedes atender un parto, ¿no? Sí, saben, las parteras saben. Mire, cuánta gente cuando no había doctor, cuánta gente nació. ¿Y cómo nació? Como dijo un doctor. Yo vine de una madre, dice, que me tuvo con una partera. Y aquí estoy, todos. Los que ahorita son doctores, no creo que hayan nacido en un hospital. Nacieron con partera. Pues la mayoría de los que tal vez viven en la ciudad, tal vez con un doctor fueron atendidas, pero la mayoría de acá fueron atendidas con una partera. Ay, para mí la felicidad es recibir un bebé. Me gusta mucho recibir un bebé. Ya recibo, ya se lo paso a su mamá. Y al nacer un bebé, ay, yo me siento feliz porque le doy gracias a Dios por darme ese derecho, ese don de recibir y poder atender a esa muchacha para poder tener a su bebé. Y es por eso que digo que ellas son nuestras maestras, porque a pesar de que nadie les enseñó a ser parteras, muchas lo soñaron, muchas iniciaron a ser parteras desde los 8 años y han ido atendiendo tantos partos que tienen más experiencia y más años que nosotros como profesionales estudiando en un sistema. Digamos que en mi experiencia ellas me han salvado de mucho. Vamos de la mano para decirles que las mujeres se pueden atender con quien ellas decidan.